Y cambiando de información, se complica la situación legal para la conductora peruana Laura Bozzo. Y es que hoy un juez federal en México ordenó su aprehensión para que la Fiscalía General actúe en su contra. Fue ese mismo juez quien le otorgó un freno provisional para su detención a condición del pago de una garantía de $15,000 y la entrega de su pasaporte. Pero ella nunca fue al juzgado a entregar ese documento de identidad. Recordemos que Bozzo está acusada de delito fiscal por supuestamente vender un inmueble embargado por el Servicio de Administración Tributaria de México.